Debido a las rupturas de tubería de agua potable en dos tramos desde el río Colonzo, la ciudad de Tena se quedó sin el líquido vital. Según Giovanni Navarrete, director municipal del Departamento de Agua Potable y Saneamiento Ambiental, dijo que la falta de agua es por casos fortuitos en la conducción de líquido. Espera cumplir con los trabajos hasta las 4 de la tarde y dotar de agua a los ciudadanos de Tena. Estamos hablando de que se movilizó el personal y la maquinaria del municipio lo más pronto posible, más o menos hasta las 6 de la mañana se arregló este sector, se produjo a dar agua y nos encontramos que en el sector de Guayrayacu ha habido también una apertura de una gigol, la que falló prácticamente en este sector. Los trabajadores de la municipalidad atendieron de forma rápida el primer desfogue de agua en San Pascual de la parroquia Muyuna, sin percatarse que había otra ruptura de agua en la entrada a la comunidad de Guayrayacu, donde acudió el personal técnico a realizar trabajos de excavación para arreglar la tubería. Prácticamente esperamos reponer el sistema de agua hasta las 4 de la tarde, debido a que nos toca llenar todavía los tanques. Podemos llegar con el agua hasta más o menos 12, 12 y media, pero nos toca llenar los tanques, se demoran una hora y proceder a dar agua a la ciudadanía. Los moradores manifestaron que la falta de líquido es un problema. El agua potable es una necesidad básica más que la luz. Por la falta de líquido vital, los propietarios de los locales tuvieron que cerrar sus negocios. Además, por disposición de las máximas autoridades, los empleados públicos trabajaron hasta la 1:30 de la tarde. La luz no podemos tener por el agua, no ve que el agua por la alimentación, la higiene y un sinnúmero de cosas. Son aproximadamente 5.000 familias de la parte norte de Tena que se quedaron sin el líquido vital. Segundo Toapanta, Noticias al Día.